Justamente, como les comentaba, mañana 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y por eso estamos para charlar aquí con la bióloga Magdalena Carabio, integrante de la organización, de la ONG, perdón, Vida Silvestre. Contanos un poquito qué es, cómo funciona y este año cumplen 25 años, así que están de festejo con muchas actividades. Sí, es así. Bueno, Vida Silvestre Uruguay es una ONG que nació allá por el 95, como bien dijiste, estamos cumpliendo 25 años y en el principio fue como un grupo de estudiantes de universidad, básicamente de ciencias, pero también de agronomía, que tenían como esta inquietud de trabajar para la conservación de la naturaleza. Entonces, bueno, desde el comienzo se empezó a trabajar en diferentes proyectos que tuvieran que ver con eso. Por un lado, como más apuntando a la gestión para la conservación y ahí trabajando desde con instituciones gubernamentales, con empresas, con a diferentes niveles y en educación ambiental. La ONG tiene un programa de cursos y además hay una línea que es Caminatas Silvestres, que son educativas, son caminatas por lugares naturales, se hace el recorrido y se va avistando fauna, viendo la flora, un poco eso. Ahora, en el marco de los 25 años, esto que estamos como promoviendo, con la excusa del Día del Medio Ambiente, en realidad un poco, es el programa Refugios de Vida Silvestre, que es una línea central de la ONG, que es, bueno, se trata de una red de reservas privadas. Son los propietarios de esos predios que tienen la intención de gestionar su predio para la conservación. Entonces, todos hacen producción, algún tipo de producción en general, pero siempre compatible con la conservación. Entonces hay, por ejemplo, ganadería, pero en campo natural, y lo que hace Vida Silvestre es asesorar para eso, para que la gestión sea compatible con la conservación. En este marco es que, como decías, como en el marco de los 25 años, lo que hicimos fue un ciclo de videos sobre los refugios. Entonces va a salir a partir de mañana, es un video por refugio que va a permitir eso, como ver un poco la diversidad de la red, la diversidad de ambientes, la diversidad de usos que hay en los predios. Hay predios que tienen turismo, hay predios que tienen educación ambiental, predios que se dedican más a la restauración ecológica, es decir, que eran lugares que en realidad no están tan buenos ahora para la conservación, pero bueno, se están recuperando para que esos ambientes vuelvan a estar bien. Y bueno, es eso, ese ciclo empieza mañana y va a poder verse un poco eso, la diversidad de personas, de ambientes. Ahora la red está compuesta por 18 predios en 11 departamentos que van desde 3 hectáreas hasta la Reserva Natural Salus, que tiene más de 1.500, por ejemplo. ¿Dónde se pueden ver esas entrevistas? Esas entrevistas van a estar en el canal de YouTube de la organización y van a ir saliendo también, van a ser como ir saliendo así como dos por semana, una el martes, otra el viernes, y van a salir en las redes sociales nuestras también. O sea que si nos siguen ahí en Facebook, en Instagram, en Twitter, van a poder verlas. Si no, si esperan un tiempo, las pueden ver todas juntas en el canal de YouTube. Magdalena, más allá de esto que comentabas vos, también nos gustaría saber cuál es un poco la situación del medio ambiente, tanto en el resto del mundo como en Uruguay, porque luego de atravesar esta pandemia, o mismo en los primeros días de pandemia, se empezó a ver muchos cambios desde que el hombre se guardó, desde que los humanos nos guardamos en nuestras casas y dejamos de contaminar, se notaron muchos cambios en la naturaleza. Sí, bueno, es un poco esto de nos muestra que estamos en todos lados, ¿no? Que ocupamos espacios ahí que en realidad eran ocupados o también son ocupados por otros animales, ¿no? Porque pasa esto, de repente en la playa aparecieron animales, no es que no estaban, ¿no? Estaban por ahí, pero no estaban, no se veían generalmente porque había gente. Sí, yo creo que en esto lo que está bueno de esto es ver eso, ¿no? Que podamos ver eso y entonces en esto de la coexistencia, ¿no? Que es un poco a lo que apunta Refugios también, en esto de, bueno, yo puedo hacer uso del espacio, puedo producir acá, puedo vacacionar, ¿no? Pero teniendo en cuenta estos otros habitantes, digamos, que también están ahí, ¿no? Me parece que está bueno, que sirvió como para ver un poco eso. Sí. ¿Y cómo desde nuestro lugar podemos ayudar en el día a día? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay un montón de campañas que apuntan a eso, ¿no? De hecho, en los 20 años, Vida Silvestre tenía como 20 años, 20 acciones, una cosa así. Cada quien puede hacer como su pequeña acción, ¿no?
Y después también me parece que la importancia de trabajar juntos, ¿no? Como así, está, cada uno hace su acción, pero si nos juntamos, hacemos una acción más grande, ¿no? Claro. Me parece que de eso va un poco esto también de Refugios a la Vista, que es la campaña, y no de mostrar el programa, como esto de estar en red, somos 18, pero mirá, o sea, en realidad, me parece que en eso de cada uno hace su pequeña acción, pero estando conectados también se logra algo mucho mayor, ¿no? Repasemos las vías para ver estas entrevistas, porque seguro que también una vez que las veamos nos inspiran a cuidar más y quizás a sumarnos. Buenísimo. Sí, tenemos, mira, esto va a estar en las redes de Vida Silvestre, que es el canal de YouTube. Después van a ver que hay un Facebook también, Vida Silvestre Uruguay, en Instagram y en Twitter. Después pueden visitar también nuestra página web, está Vida Silvestre Uruguay, y Refugios también tiene su página web. Ahí también pueden conocer los distintos emprendimientos. ¿Y para el resto del año ya tienen previsto cosas? Y para el resto del año estamos ahí, ahora como lo central es esta campaña, pero ahí se están pensando cosas, no quiero tampoco decir mucho porque están como ahí, no se ha concretado, pero sí, se está manejando alguna cosa más. Muchísimas gracias, Magdalena. Por favor, muchas gracias a ustedes por venir. Gracias, chicos, seguimos con ustedes y a cuidar un poquito más, que ya vimos que los resultados son muy buenos cuando nosotros cuidamos. Sin duda que sí. Gracias, Cami. Divino, más con el país hermoso que tenemos, ¿no? Por favor. Está todo concentrado acá en Montevideo, pero tenemos un país maravilloso con una vida silvestre preciosa, realmente. Tal cual. Lo que tenemos ahora para compartir con ustedes es 999 más 1. Ya es mil. ¿Y quién más? Batman, ¿no? Batman. Sí, Batman. Falta Robin. En cualquier momento aparece. Estamos